Un recorrido por el planeta con la noticia de actualidad. Hola a todos. Este es un resumen de noticias correspondiente al martes 24 de mayo del 2022. El Pentágono propone desplegar fuerzas especiales en su embajada en Kiev. Biden debe aceptar, aunque prometió no desplegar a su ejército en suelo ucraniano. El Pentágono y el Departamento de Estado de Estados Unidos están considerando la posibilidad de enviar fuerzas especiales para proteger la embajada de Estados Unidos en Kiev, según informa The Wall Street Journal. El portavoz del Departamento de Defensa, John Kirby, confirmó esta consideración en The Washington Post. Estamos examinando las condiciones de seguridad de la oficina diplomática en Ucrania, pero no se ha tomado ninguna decisión. La propuesta, eso sí, aún no ha sido presentada al presidente del país norteamericano Joe Biden. El Pentágono valora desplegar a su ejército en la capital ucraniana solo para la defensa y seguridad de su embajada, que se encuentra dentro del alcance de los misiles que están utilizando Rusia, según aseguran los funcionarios estadounidenses. Si finalmente Biden acepta la proposición de su Departamento de Defensa, se producirá un gran cambio en el terreno, puesto que la promesa inicial del jefe de la Casa Blanca era que no se mandarían tropas estadounidenses al país invadido por Rusia el pasado 24 de febrero, con el objetivo de evitar una escalada militar en suelo ucraniano, una situación que podría cambiar en caso de que finalmente lleguen tropas a Kiev. El estudio del Pentágono de enviar tropas a Kiev llega después de que se reabriera la embajada estadounidense en la capital ucraniana tras un cierre de más de 3 meses. La oficina norteamericana cerró el pasado 14 de febrero, 10 días antes de que Putin anunciara su operación militar especial en Ucrania. El pueblo ucraniano, con nuestra asistencia en seguridad, ha defendido su patria frente a la invasión inconcebible de Rusia y como resultado las barras y estrellas vuelven a flamear sobre la embajada. Con orgullo estamos con el gobierno y el pueblo de Ucrania y lo seguimos apoyando mientras defiendan su país de la brutal guerra de agresión del Kremlin, dijo el secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, tras la reapertura de la embajada estadounidense en Kiev la pasada semana. Durante todo este tiempo, los funcionarios y diplomáticos estadounidenses han seguido ofreciendo sus servicios desde la ciudad ucraniana de Leópolis, en el oeste del país, habiendo ocasiones que han tenido que pernoctar en suelo polaco por motivos de seguridad. Final de este boletín de noticias sobre los acontecimientos que azotan a Ucrania en la guerra con Rusia. Desde el Departamento de Prensa de Eco News Agency, Bolívar Balcácer. Comparte con tus amigos, síguenos y riega la voz. Juntos somos más. Periodismo para gente ocupada. Como debe ser, emitimos permanentemente desde la emblemática ciudad de Nueva York. Nuestro personal está donde quiera que estés. Amparados en la ética periodística, producimos periodismo de alto nivel. De ahí que lo que decimos hoy es historia mañana. Ahora te toca a ti compartir con los tuyos nuestras emisiones para que todos estén enterados y nadie le cuente. Al darle completo a la campanita y a like en YouTube, recibirás al instante